Hola, bienvenidos y bienvenidas al canal de Rogelio Cofar. Os les trata riquísima. Llegué a hacer unas patatas con unos calamares. Aquí tenemos todos los ingredientes. Tenemos 400 gramos de calamares de anilla. Tenemos dos tomates de pera rallado, sal, aceite de oliva, pimienta, pimentón de la Vera dulce, un chupito de vino blanco. Tenemos un pimiento italiano pequeño, picadito si lo ven, una cebolla también muy pequeña, picada, dos dientes de ajo, patatas, que le pondremos más o menos una de 7 a 8 patatas, le pondremos. Todos estos son los ingredientes que va a llevar para hacer las patatas con calamares. Y el fumé, que el fumé no lo he puesto aquí porque no me entra. El fumé que yo le voy a poner es casero, de paella. Pero si ustedes quieren, ya hay fumé en los centros comerciales, fumé de paella, que está riquísimo. Yo se lo aconsejo. Si no tienen, no se van a hacer fumé así en casero, de paella, pueden comprar fumé de estos que venden centros comerciales, sombrí, que están riquísimos. Bueno, dicho esto, me van a dejar un segundito y ahora seguimos. Bueno, queridos amigos y amigas de YouTube, ya tengo aquí una cazuela preparada. Ya previamente tengo la cazuela caliente. Le vamos a poner ya aceite de oliva extra, Vamos a poner un buen chorrocillo, así. Más o menos, unas 3 cucharadas más o menos, Vamos a poner ya los dos dientes de ajo picado para adentro. Ahí, para adentro. Ahora mismo tengo el fuego al mínimo, Ahí, tengo al mínimo. Muevemos un poquito. Ahí. Le vamos a poner la cebolla picada. Mediana, para adentro. Movemos bien, así. Vamos a poner un poquito de sal para que llore. Ahí. Vamos a poner un poquito de pimienta. Voy a quitar un poquito la tapa que no se la ha quitado. Ahora. Ahí, así. El pimiento italiano para adentro. Ahí lo sigo teniendo el fuego al mínimo, Vamos bien. Así. Bueno, vamos a dejar un poquito, se va apostando un poquito la cebolla y el pimiento italiano y ahora seguimos, Bueno, queridos amigos y amigas de YouTube, ahora mismo lleva unos 5 minutos, Está jugando con el fuego, Porque con el fuego siempre hay que jugar, Ahora mismo lo tengo en el máximo. Ya digo, con los fuegos siempre hay que jugar, Vamos a echarle ya lo que es el chupito de vino blanco, para adentro. Lo sigo teniendo al máximo, Ahora una cosa muy importante, el vino hay que dejarlo que ruja, que se le quede todo el alcohol, y es algo al vino, Es una cosa muy importante, Lo sigo teniendo al máximo, Por minutillos ahí, vamos, un minuto más o menos, no llega. Cuando vea que ya se va saliendo lo que es el aceite, se aprecia. Vamos a mover un poquito, así. Ya si pueden apreciar, ya se ha consumido lo que es el vino blanco, Es el pum 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 pum, esto ya es el aceite, Vamos a echar los dos tomates de pera rallados, para adentro. De todas formas, en la cajilla de abajo le dejaré
todos los ingredientes por escrito, ¿eh? En la cajilla de abajo, ¿eh? Lo movemos bien, así. Lo sigo teniendo al máximo, ¿eh? Así. Ahí, así. Y le vamos a echar una cucharita de café de pimentón de la vela, para adentro. Lo seguimos moviendo. Ahí, ya el pimentón no se puede quemar con el tomate, ya no se puede quemar, Es una cosa muy importante, que el pimentón no se queme. Vamos a ver un poquito. Bueno, queridos amigos, ya digo tú, ya prácticamente el sofrito ya está hecho. Ahora, lo que vamos a hacer, lo vamos a poner en un vaso y lo vamos a batir con la batidora, Ahí. Vamos a apagar ya lo que es el fuego, y ya prácticamente, poquito a poco, ya se va haciendo el solo, Bueno, queridos amigos y amigos de YouTube, me baja un segundito que le voy a pasar a un vaso de la batidora y lo vamos a batir, Bueno, queridos amigos y amigas de YouTube, ya he echado aquí lo que es el sofrito en un cazo de cristal y le he puesto un poquito de fumé, para poder trabajarlo mejor, Si lo aprecia, le echa un poquito para poder trabajar mejor. Bueno, ahora vamos a batir con mucho cuidado, Batimos bien, aquí bien batido, así. A ver si hacemos mejor. Así. Que esté bien batido, Ahí, así. Bueno, queridos amigos y amigos, yo me dejo un segundo, voy a terminando que lo vaya batiendo y ahora seguimos, Bueno, queridos amigos y amigas de YouTube, aquí mismo en la misma cacerola que hemos hecho el sofrito, vamos a volver a echar, para adentro, que ahí está todos los sabores y todo, vamos a echarlo bien, así. Ahí, ahora mismo tengo el fuego al máximo, lo voy a bajar al mínimo, así. Ya lo hemos bajado, vamos a echarlo todo bien, y ya he hecho como le dije al principio, todos los ingredientes se lo voy a dejar en la cajilla de abajo por escrito, Vamos a mover un poquito, así. Y ahora vamos a echar los 400 gramos de calamares para adentro. Vamos a subir el fuego al máximo. Lo rogamos bien, que estén bien rogaditos. Ahí, así. Bueno, bajo un segundito, voy a tener más o menos un minuto, no creo que llegue al minuto rehogándolo, y ahora seguimos, Bueno, queridos amigos y amigos de YouTube, lo tenía más o menos un minuto rehogándolo, ahora mismo lo tengo el fuego al máximo. Con los fuegos siempre hay que jugar, siempre. Si ves que está demasiado fuerte, lo bajan, Ahora mismo lo vamos a bajar, para poder trabajar bien. Ahora mismo lo tengo al mínimo, Bueno, y ahora ya le vamos a echar lo que es el fumé de paella. Para adentro. Ahora mismo le he echado, no llega, le vamos a poner un litro, De momento no vamos a poner un litro, si nos pide más, le echaremos más fumé, Vamos a ver. No le he echado, he dejado un poquito si la aprecia, y lo ve, no le he echado todo, Bueno, ya le hemos echado lo que es el fumé, y ahora mismo vamos a subir el fuego al máximo. Subimos, y bueno, cuando empiece ya lo que es a hervir, hace las burbujitas para arriba, vamos a dejar media hora, porque a mí me gusta que el calamar esté tierno, Lo vamos a dejar 20 minutos, Con 20 minutos
y luego lo que cuesta la patata sale el chino. Pues bueno, a mí me gusta que esté el calamar tiernecito, ¿eh? Se lo deja media hora desde que empiece ya a hacer bu, 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 la burbujita. Bueno, vamos a esperar que rompa el bis, y cuando rompa el bis le pondremos la tapa. Y a partir de ahí contaremos 30 minutos. Bueno, dejo un segundito y ahí nos seguimos. Bueno, queridos amigos y amigas de YouTube, vamos a levantar la tapa. Si pueden apreciar, ya haciendo glu, 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 glu. Bueno, vamos a quitar un segundito. Y ahora voy a poner un poquito de colorante, ¿eh? Esto es opcional, ¿eh? Si quieren no lo eche, esto es para que le dé más un poquito de color. Ya digo, esto es opcional. Le vamos a poner así un poquito. Así. Como media cucharilla de café. Pero ya digo, esto es opcional, ¿eh? Esto no es que para que le dé un poquito de color. Lo vamos a mover un poquito, así. Bueno. Pues bueno, ya lo hemos movido un poquito. Y bueno, todo esto que tienen aquí, hay que desespumar, ¿eh? Una cucharilla, así lo van quitando, ¿eh? Poquito a poco, todo lo que pueda. Bueno, vamos a poner lo que es la tapa. Y a partir de ahora lo vamos a dejar media hora. Y lo vamos a poner en un fuego medio, ¿eh? Ahí más o menos, en un fuego medio. Y lo vamos a tener lo que es media hora. Bueno, queridos amigos y amigos, dejo un segundito y nos seguimos. Bueno, queridos amigos y amigas de YouTube, ya he hecho justamente media hora. Vamos a quitar lo que es la tapa. Muy bien, la mojita, vamos a ponerla por aquí. Y bueno, hemos estado jugando con el fuego, ¿eh? Lo he tenido más o menos en un fuego lo que es medio, ¿eh? Pero luego he bajado un poquito casi al mínimo, ¿eh? Ya digo, siempre con los fuegos hay que jugar y con la vista. Bueno, vamos a mover un poquito a ver cómo ha quedado. Ha quedado, ya ha reducido bastante, si lo ven. Pues, y ahora el siguiente paso que vamos a hacer, vamos a echar las patatas, que previamente, fuera de cámara, ya las he pelado y las he cortado, para adentro. Ya hemos sacado las patatas, vamos a ver un poquito, así, ahí. Ya vamos a también ya el poco fumé que hemos dejado apartado, ¿eh? Para adentro. Bueno, ahora vamos a subir el fuego al máximo. Y ahora dejamos un segundito y ahora mismo seguimos, ¿eh? Bueno, queridos amigos y amigos de YouTube, aquí tengo lo que es una patata, se lo voy a enseñar para que lo vea. La tengo pelada. Lo que tienen que hacer es coger, voy a ir un poquito aquí, ¿sí? Porque ahora mismo le he puesto lo que son 7 patatas, ¿eh? Medianas, pequeñas. La cogen la patata, ¿eh? Así, y la chascan. Una, así. No la voy a estar dentro porque si no será demasiada patata, ¿eh? Según están viendo, así. La rompe y así. Bueno, dicho esto, ahora mismo tiene que tener, si lo están apreciando, ya va cogiendo temperatura. Tiene que tener de fumé justamente que cubra casi la patata, como están viendo ahora mismo, ¿eh? Como están viendo. Bueno, le vamos a poner un poquito de sal. Pero muy poquita, ¿eh? Así. Y así. Si vemos que hace falta, a última hora le echaremos más sal. Siempre con la sal no hay que pasarse. Bueno, ya me va cogiendo temperatura si van viendo. Le vamos a poner otra vez la tapa. Y le vamos a poner un fuego medio. Donde tenemos entre el medio y un fuego mínimo. Más o menos. Siempre con los fuegos hay que jugar. Bueno, queridos amigos y amigos tuve. Ahora mismo, perdone, los calamares se han tirado media hora. Más o menos la patata tardará en hacerse entre 20 minutos, media, más o menos. De todas formas, a última hora, le diré el tiempo que ha estado totalmente los calamares y la patata. Bueno, queridos amigos y amigos, tú me dejas un segundito y ahora seguimos, ¿eh? Bueno, queridos amigos y amigas de YouTube, ya prácticamente está ya terminado, ¿eh? Vamos a ello, riquísimo. Lo he probado fuera de cámara
Y no hace falta ni sal ni nada, solamente con el poquito de sal que le he hecho al principio, con eso sobra. Bueno, fuera de cámara, le he quitado la tapa y lo he probado y está súper rico. Total, ha estado la patata unos 25 minutos. O sea, no ha llegado a hacerse entre los calamares y la patata, no ha llegado a la hora. Ha sido media hora de los calamares y 25 minutos de la patata. Y este es el resultado. Vamos, lo voy a probar, puedo saber. Ha sido riquísimo, súper rico. Está de maravilla. También le digo, si este lo dejan para el día siguiente, está sube, vamos, mejor todavía, ¿eh? Bueno, le vamos a echar un poquito de perejil seco. Si lo tienen fresco, mucho mejor, ¿eh? Vamos a echar así un poquito, aquí. Así. Así. Vamos a mover un poquito. Ahí. Lo movemos bien. Un poquito más de perejil. Ya digo, si lo tienen fresco, se lo echan fresco, se lo dejo a su elección, ¿eh? Lo pican bien el fresco y se lo echan, ¿eh? Bueno, lo movemos otro poquito así. Y bueno, ahora vamos a dejarlo un poquito reposar, y lo vamos a emplatar. Bueno, bajo un segundito y ahora seguimos, queridos amigos y amigas de YouTube. Bueno, queridos amigos y amigo tuve, ya lo he emplatado, como pueden ver, vamos, ya ha quedado riquísimo. Fuera de cámara lo he probado y está lo que es la salsita, está, vamos, súper, vamos, riquísimo arriba. Y el calamar está blandito, blandito, blandito. Bueno, queridos amigos y amigo tuve, voy a poner un poquito más de salsita, pero un poquita, a ver, con cuidado no manchar, a ver, así, ahí, un poquito, ahí, así. Un poquito más voy a poner. Con cuidadito, ahí así. Bueno, queridos amigos y amigos tuve, espero que esta red les haya gustado, que me den un like y que suscriban al canal y le dé a la campanita. Hasta luego, chao, y muchísimas gracias por ver este vídeo. Chao.